Pablo Salinas escribe a la edad en que Miguel Fernández muere. Y me tocaba hacer una presentación de su libro, que no voy a hacer, sino que vamos a conversar con Pablo y espero que ustedes conversen también con él. El problema de las presentaciones es que normalmente uno hace una crítica al libro, que no corresponde a una presentación, porque lo que quiere el autor es vender el libro, no que se lo despedazan, o hace un panegírico encomiástico, por supuesto, vale la redundancia, en el cual el libro ya es todo extraordinario, y la verdad es que algunas veces no es así, y otras veces casi nunca es así. Pues los libros son como la gente, tienen los mismos problemas, son disparejos, como nosotros. Casi nunca son un todo macizo, sino que son más bien una caja de Pandora, que si están bien escritos, tienen muchos, muchos fantasmas, muchas lecturas, muchas superposiciones. Entonces creo yo, por lo menos opté por eso, que en vez de hablar del libro que me leí un par de veces, con deleite, digo, conversemos con Pablo. Lo primero que le quería preguntar, porque no me lo ha dilucidado, ni yo tampoco, por mucho que he pensado, he logrado saber qué es lo que pasaba, por qué le puso el título que le puso. Bueno, en relación al título del libro, que te intriga tanto conocerlo, el origen, este libro, el libro básicamente aborda un mundo de artistas, de marginales, por así decirlo, así lo veo yo. Hay un guiño con el uso de la palabra doctrina, que tiene que ver un poco con el marco musical que le hicimos a la presentación. No hay doctrina, de otra manera, la doctrina eventualmente habrían fenecido con el siglo XX. Entonces esto es como, de una otra manera, una nueva doctrina que se genera en torno a este grupo de seres periféricos, artistas, creadores, músicos, que sean pintores, que desfilan por la novela. La verdad, en todo caso, es discutible. Ustedes saben que un señor Fujiyama, un gringo con apellido japonés, ¿no?, que habló del fin de la historia y qué sé yo, que ya prácticamente con el capitalismo terminaba todo, y ahora me sale Pablo con que ya no hay doctrina en el siglo XX. Yo pienso que por lo menos la iglesia tiene doctrina. No estaré de acuerdo con el Papa y todas sus cosas, pero tiene doctrina. Y hay una serie de capillas que mandan este planeta, que la madre, que tienen doctrina. Entonces me parece asaz antojadizo el que no tenga doctrina, pero al mismo tiempo me parece curioso y extraordinario. Por lo tanto, rescato el título. Vale. La doctrina de la periferia. ¿Por qué periferia? Porque según Pablo, sus personajes son personajes de periferia. Según yo, lector, no son personajes de periferia. Porque resulta que uno de los personajes principales es un tipo que está prácticamente en el centro de la literatura de este país, que es Germán, ¿no? Bueno, este tipo es un tipo exitoso, es uno de los grandes. Yo pensé en Edwards, ¿cómo se llama? El Jorge Edwards, que no me gusta para nada, pero bueno, es un tipo exitoso. Entonces no es un marginal, punto uno. Segundo, hay una serie de gente allí que está emergiendo, que se los recomiendo, que se trata de vender el libro, se los recomiendo, que son gente que evidentemente va a hacer bastante en este país. Por ejemplo, el caso del poeta joven, el que resiste en las olas, un extraordinario personaje. El caso además de su mentor de lejano, digamos, donde primero se lanza, que es, si no me equivoco, Facundo, y yo veo detrás en Nicanor Parra, ¿o no? Bueno, hay varias figuras que de una otra manera tienen que ver con la realidad literaria de este país, pero no necesariamente, digamos, Pato, uno crea una ficción.
si abordamos que sea una en rigor, el Facundo es un personaje, una celebridad dentro de la lírica nacional. Nada, y el otro, el famoso Germán, es un escritor de éxito, pero en fin, podría ser cualquier escritor de prestigio dentro de este país. Para darle un alcance, digamos, que quedó pendiente en relación a la elección de la palabra doctrina, bueno, con la salvedad de la Iglesia Católica, como dices tú, yo creo que la palabra doctrina se rehuye de una otra manera. Cuando se menciona la palabra doctrina, se vincula necesariamente con las grandes doctrinas, todo un paquete ideológico, digamos, que eventualmente ahora se le hace el quite, se le hizo el quite, en fin, es lo mismo. Me interesaba rescatar la resonancia de esa palabra. Pablo es un hombre que maneja extraordinariamente bien el lenguaje y maneja cierta técnica también, que es difícil. Ahora, cuando él dice, la verdad que me estás ninguneando a todos los escritores, nosotros que nos cuesta escribir, que en general producimos una página al día, como decía Hemingway, escribo 300 o 400 palabras al día y me siento pero absolutamente lleno. Sabemos que no es tan fácil, no todo el mundo escribe. Ahora, aquí todo el mundo cree que las cosas se pueden hacer, y hay tantos poetas en Chile como prácticamente personajes que circulan por las calles. La poesía también cuesta muchísimo, la técnica es una cosa bien dura de seguir. Pero bueno, tú eres la segunda persona que yo conozco en este litoral que, siendo un pintor de oficio, un buen pintor reconocido, se mete en la literatura y lo hace bien. El otro era una persona que todos ustedes deben haber conocido, por lo menos de referencia, que vivía en Las Cruces, ¿no? Y que suicidó en el Cartagena. No, vive en Cartagena, si tiene razón, toda la razón. Que se suicidó hace unos pocos años atrás, el Adolfo Cubo, que era un muy buen pintor y además publicó tres o cuatro pequeñas novelas que son también una joya. Interesante como expresión. Yo pienso que cuando tú dices una forma de expresarse, es una cosa que me gustaría también preguntar directamente. Los dos personajes principales de la novela son el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Paolo, ¿no? No sé, eso ya yo creo que es materia de exégetas. No. Yo deliberadamente no me metí en esa habla. Hay un
el tramo generacional que lo separa. O sea, hay un personaje que está comenzando y otro que está un poco más encaminado. O sea, y sospecho yo que también a nivel de desarrollo de carácter de las dos figuras hay cierta diferencia, ciertas mañas que lo separan. En fin, son dos pintores chilenos. Yeah.